Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. El día de hoy les traigo otro recorrido por Vallehermoso. Para la gente que no conoce mi canal, yo subo videos de las calles de Vallehermoso, pues de comida y así. También he subido videos de la playa de ahí del Mezquital, de Matamoros, de calles de Matamoros, videos de la feria de Vallehermoso. Y también subo video reacciones y así. Generalmente suelo subir videos como no hablados porque es el tipo de formato que yo consumo, pero dije, o sea, ya tengo muchos videos. En algunos sí tengo de que sí hablo, por decir que en el inicio digo, esta es la calle tal y hay esto aquí y aquí, o doy ciertas reflexiones y así. Y aparte en mi canal también tengo videos hablando de libros, dando opiniones sobre libros, como este video que fue más o menos popular en mi canal, del libro hablando de la nacionalidad y raza, del libro de Hitler. Y bueno, quería hablar un poco, no tanto de la ciudad, sino como de cuál fue mi inspiración. O sea, como dije antes, a mí me gusta consumir contenido como de ver a gente manejando o caminando, pero que no van diciendo nada, en el sentido de que, o sea, como que me parece relajante. Por decir, a mí me gusta mucho un canal que se llama Desaccelerated Travel, que va a distintos pueblos de Texas y son ciudades pequeñas o pueblos, y simplemente va manejando y no va diciendo nada en todo el video, y son videos como de 40 minutos, una hora y así. También otra fuente de inspiración en mi canal es el canal de Jerry, I Call So Texas My Home, que es un blogger de ahí de Weslaco, Texas. Y yo creo que él fue mi mayor inspiración porque a mí me gustaba ver videos de Harlingen. No había muchos videos de Harlingen, así como no había muchos videos de Vallehermoso antes de que yo empezara a subir. Entonces yo empecé a ver sus videos porque subía videos de Harlingen. Tenía bastantitos de ahí y también de otros pueblos ahí de Texas, Progreso Lakes, Progreso, Nuevo Progreso, Tamaulipas. Entonces cuando vi que tenía blogs en Tamaulipas, por decir en Nuevo Progreso, que es parte de Río Bravo, y también que tenía blogs en Matamoros, bueno, tenía uno o dos videos ahí en Matamoros, yo le comenté en un video suyo que si podía grabar en Vallehermoso, en todo esto en inglés, ¿verdad? Y él me respondió que no podía, o bueno, sí que no podía hacerlo, porque él lo que hacía era que él iba a los puentes fronterizos, por decir, él llegaba a Progreso Lakes y estacionaba su vehículo ahí y se iba caminando, o sea, cruzaba el puente caminando y se regresaba, porque decía que no le gustaba cruzar con su mueble, porque como él es de ahí de Texas, tejano, no, él no puede cruzar, como trae armas en su vehículo, no puede cruzar eso a México porque es ilegal. Entonces cuando me respondió eso dije, ay, si empiezo a subir videos así, yo así como yo buscaba de Harlingen o de Vallehermoso así, y dije, ah, si los empiezo a subir yo. Y ya empecé a subir, y pues me gustaba ese formato que manejaba él, de, o sea, que iba caminando o manejando y no iba hablando, o si iba hablando iba dando opiniones serias. O sea, no iba como normalmente, ahora últimamente los bloggers son más como personajes, son gente que son muy gritones, son gente que suele ser como que buscan polémica con el único objetivo de obtener atención y vistas, y o sea, suelen ir a un lugar y hablar mal del lugar, como que llegan a un lugar y dicen, ah, este pueblo horrible, que no sé qué, y eso para que les comenten cosas negativas, o gente que también no le gusta el lugar les comenten, o sea, para obtener interacción a final de cuentas. Entonces lo que me gustaba de Jerry es que él no era como estos bloggers o youtubers vende humo de que, ah, ven aquí, o sea, como por decir también los, no me gusta mucho este contenido de los bloggers de que venden esto de que vente acá a Estados Unidos, llegando a Estados Unidos se va a resolver toda tu vida, y consejos de cómo llegar si eres indocumentado, y empiezan a como vender como que todo es muy ideal, como que idealizan todo. Y entonces lo que me gustaba de Jerry era como que no idealizaba las cosas, sino que él simplemente enseñaba lo que iba viendo y ya. Y si comentaba algo era su opinión personal, o sea, él podía decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, y lo decía todo de forma seria, no lo decía gritando. O sea, eso se me hacía muy bueno para los bloggers que hay hoy en día, que son muy gritones, son muy personajes y así. Y él me gustó su canal porque él no era un personaje, sino una persona. Y bueno, aquí los voy a dejar con el recorrido. Simplemente quería hablar de mi inspiración para realizar mis vlogs. Y bueno, ahí si les gusta el video, ahí me dejan un like, se comentan y se suscriben.
suscriben. Ya tengo 1862 suscriptores y bueno, gracias a todos y disfruten el video.